En lo corrido de este año, la Red Pública de Salud de Bogotá ha diagnosticado 13.765 nuevos casos de diabetes en Bogotá. Pues conocimos la historia de una paciente que estuvo a punto de perder sus piernas, pero que gracias a la oportuna atención de los médicos no tuvo que someterse a este procedimiento. María Ana Pérez tiene 79 años de edad. Es oriunda del departamento de Boyacá y desde el 1 de octubre llegó al Hospital El Tunal para recibir el tratamiento a su enfermedad que puso en riesgo de amputación sus extremidades inferiores. Pues de pronto puede perder 3 deditos del pie, pero ya no es la pierna como habíamos pensado desde un principio. Muchos especialistas han participado en el proceso de recuperación de doña María, quien hoy se siente optimista y agradecida con los servicios que ha recibido. Ha sido muy atendida con mi piernecita. ¿Se la salvaron? Me la salvaron. Con los debridamientos y el control de la infección tuvo una respuesta satisfactoria, por lo que no se decidió no amputar de entradas porque el nivel de amputación era arriba de la rodilla. Algunos de los síntomas que presenta una persona con diabetes y que le indica que debe asistir a los servicios médicos son irritabilidad y cambios de ánimo, debilidad y cansancio, malestar estomacal, entre otros. Si un paciente tiene hambre insaciable, orinadera, orina al baño, orinar frecuentemente, mucha sed, cambios en el peso, pues inexplicables, uno sospecha diabetes, el diagnóstico se hace con las cifras de glicemia. La buena alimentación es la principal recomendación que entregan los especialistas para evitar el aumento de esta enfermedad que registra altos niveles de azúcar en la sangre. Por eso es importante una alimentación sana, una alimentación donde las frutas y las verduras predominen, pero de mala actividad física. De los 13.765 nuevos casos registrados en Bogotá, 5.882 han sido atendidos en la subred sur. El equipo médico ha logrado salvar 91 piernas de ser amputadas.